En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. En un trono excelso vi sentado a un hombre a quien adora muchedumbre de ángeles, que cantan a una sola voz, su imperio es eterno. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos. Dios nos sometió a los ángeles al el mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterlo todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora nos vemos todavía que le están sometido, que le está sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dista a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Dista a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Dista a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos.
Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados por sus enseñanzas, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es eso? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Hay una frase, todas son importantes en el Evangelio, sin duda alguna, pero hay una que quisiera destacar. Cuando Jesús expulsa al espíritu inmundo, la gente decía, las personas decían, una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. ¿Qué significa en el caso de Jesús que predicaba con autoridad de tal manera que tenía poder para expulsar a los espíritus inmundos? Él hablaba con autoridad sencillamente porque la tenía. Primero, por un detalle muy importante, esencial en Jesús, desde luego, que nosotros no tenemos. Él es Dios. Eso ya basta para saber que Él habla con autoridad. Él habla la palabra de Dios. Hemos escuchado la antífona del Evangelio. Acoger la palabra de Dios no como palabra humana, sino cuál es en verdad como palabra de Dios. Tiene autoridad, tiene poder. Tiene poder para cambiar las cosas. Primero tiene poder para crear de la nada. Y para crear las cosas bien, recordad el relato del Génesis, y vio Dios que todo era bueno. Pero además, habla con autoridad también por dos razones de las que nosotros, tú y yo, podemos participar. Primero, porque dice la verdad. De hecho, Jesucristo dirá a sí mismo, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Claro, decir la verdad no es decir a la gente o a las personas a quien tienes delante, tú has hecho esto y tú has hecho lo otro y tú has hecho lo más allá. Eso puede ser una parte, no sé si la más importante o no, de la verdad. Decir la verdad es hablar a la gente de Dios, hablar a las personas de Dios. Decirle a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, tú eres hijo de Dios y tienes una vida para algo muy grande, para el cielo. Y Dios te quiere y Dios te ama. Y Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Y que estamos hechos para Dios. Eso es la verdad. Que estamos hechos para Dios. Y que todas nuestras potencias están orientadas a hacernos santos, a desarrollar esa imagen divina que llevamos dentro de nosotros mismos. También la verdad incluye, pues, muchas veces la corrección fraterna, evidentemente, pero no es toda la verdad. Pero además también hablaba con autoridad porque hablaba con amor. Jesucristo amaba, sigue amando a las personas, a la gente. Claro, nosotros en la Iglesia podemos también hablar con autoridad porque anunciamos la verdad y lo hacemos con amor. Porque queremos que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Queremos que todas las personas experimenten la misericordia de Dios, vivan la misericordia de Dios, llevemos dentro la misericordia de Dios y la verdad. Llevemos la vida eterna, esa semilla que Dios plantó en nosotros en el bautismo. Pues vamos a pedir a San Antonio, él es doctor de la Iglesia. De él dice, pues, la Iglesia, que es el arca que contiene la Escritura, por la profundidad, por el conocimiento que tenía
ante ella. Vamos a pedir a San Antonio realmente que nos enseñe a vivir de la verdad y el amor, que es la palabra de Dios. Esa palabra que no es otra cosa sino una persona, Jesucristo nuestro Señor, ese niño que él lleva en sus brazos. Y vamos a pedirle que nosotros también nos enamoremos y pongamos en Jesús nuestro corazón, para que también podamos vivir con esa autoridad, demostrar la verdad y mostrarla con amor. Que así sea. Y ahora, hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, por la Santa Iglesia de Dios, por la santidad de todos sus fieles, roguemos al Señor. Por todos los gobiernos de las naciones, por el gobierno de nuestra ciudad de Ceuta, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, los que sufren, los que viven la soledad, por todos nuestros difuntos, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, por todas nuestras familias, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, esta oración que tu Iglesia te presenta con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del hombre que recibimos de tu generosidad y la te presentamos con nuestro pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos en salvación. In espíritu, humanidad, diseñada y no Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, dice el Señor. Cuerpo de Cristo. 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 Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Si buscas milagros, mira. Muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, el peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos, así sea.
Haced, Señor, que la intercesión de vuestro confesor y doctor San Antonio de Padua llene de alegría a vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz. Amén.